¿Qué tal, gente? Bienvenido todo el mundo a Resident Evil Code Verónica Remake. Bueno, gente, sí, qué titulito más largo, ¿eh? Bueno, gente, os traigo esta especie de experimento que vamos a traer por el canal. Se trata de este remake fan-made que están haciendo unos chicos, de, en concreto dos personas. Es un remake de Resident Evil Code Verónica versión fan, o sea, esto no es de pago, ni es oficial, ni nada. Esto es una demo. Bueno, además que sí, que es una demo. Por el momento no han sacado el juego completo. Es una demo que podéis descargar y jugarlo para que lo veáis por vosotros mismos. La verdad que tiene muy buena pinta. Y es quizá el remake que soñamos ahora mismo todos los fans de esta saga, como es Resident Evil. Un remake bien hecho de Resident Evil Code Verónica. Y lo están haciendo bastante bien. Los creadores se lo están currando mucho. Y por el momento vuelvo a repetir que esto se trata de una demo en la que llegas a determinado punto y ya no hay nada más que hacer. Pero algún día sacarán el juego completo con varios modos de juego y demás historias. O sea, cuando salga se vendrá, eso seguro. Y aparte quería comentaros, gente, los primeros minutos de la partida, o sea, yo empecé streameando este juego y me iba un poco petado. O sea, yo no me imaginaba que un juego como este, que además se trataba de una demo, me iba a ir petado, pero la gente del chat me avisó y demás, y el juego me iba petado, con lo cual tuve que dejar de streamearlo. O sea, no lo pude jugar dentro de stream. Luego lo jugué yo fuera de cámaras, además que he cambiado algunas piezas del ordenador. Y luego ya sí que se ve bien y va perfecto. Y os traigo lo que es la demo completa para que le echéis un vistacillo a ver qué opináis y si le tenéis ganas a este remake fan-made de Code Verónica. Joder, remake fan-made, yeah. Y nada, people, lo dicho, hay zonas nuevas, hay puzzles cambiados que no están como acostumbramos, en fin, os la dejo por aquí completa para ver lo que os parece. Y nada, ya sabéis que abajo en la descripción tenéis, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poquita cosa más que deciros, gente, Resident Evil Code Verónica Remake, la demo, espero que os guste. Pues gente, se viene Resident Evil Code Verónica Remake. Entre comillas, información. Esto es una demo. A ver, déjame aclararte algunas movidas. Las cinemáticas son provisionales. A ver, serán reemplazadas cuando se lancen los episodios, ¿vale? Los otros modos de juego llegarán con el tiempo cuando el juego sea lanzado. Todos los derechos a Capcom. Esto es un proyecto fan. Hecho por dos personas. Mira, si antes hablábamos de ello, no aceptamos dinero o donaciones por el proyecto. Disfruta la demo. Pues muchas gracias, joder. Puta, qué ofertón, qué buen servicio. Game Modes. Modo cámara fija. Juega con la cámara fija como en el original, pero con las novedades del remake. Zonas ampliadas, nuevos objetos, etc. Esto se meterá cuando esté el juego completo. Modo clásico. Juega una experiencia 100% al original, con cintas para guardar la partida. Mismos objetos, no incluye las características del remake. Zonas ampliadas, nuevos objetos para los más puristas. Darkseid Chronicles, ¿cuál es la historia inspirada en los eventos de Darkseid Chronicles? Distintos eventos, distintas historias. Vale. Y esto no sé lo que es porque no le puedo dar para allá. No me deja. Mata zombies para no sé qué. Ahí va, pues le he dado, sin querer. Esto creo que es un modo tipo mercenarios o algo así, por lo poco que leo aquí, más que nada. Joder. Sí, esto es como un modo. ¿Qué coño? ¡Hay un buhonero ahí! No, 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 no. 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 Salgamos. Ay, lo he quitado del todo. Joder, tío, se me va la olla. Yo, what the fuck. Es raro, ¿eh? Estaba ahí el buhonero, tío. Luego si acaso lo probamos. Play Story. Jugar demo. Por el momento no tenemos pantalla de carga. Por favor, dele play y espere unos segundos. Vale. Esto es capítulo 1 coming soon, el 2, el 3 y tal y tal. Vale, vamos a darle al juego. Tiene pintón de verse que te cagas, ¿eh? ¡Ojo! Estamos en las celdas. Con Claire, mírala. Con el aspecto del remake. Mira, vídeos de la Play 2, tío. Son los vídeos de la Play 2. Vale, que sí. Que te calles, Carmele. Mira, tenemos aquí el cuchillo. Dámelo. Y puedo pegar tajos así. ¡Zrasca! A ver. Ahí va. Dale, dale. Toma. No hay nada, vale.
Tenemos una hierba. Dámela. ¿Y este señor qué? ¿Qué hace? Posición defensa estás. Señor. Hola. No sé lo que coño hace, tío. ¿Hay algo por aquí? En el original había balas, ¿no? Señor. ¡Ahí va! ¡Que viene a pegarme! ¡Que viene, que viene! ¡Que me pega! ¡Qué hijo de puta! Métete aquí, ven. ¡Hala! ¡Chun Norris! ¿Pero qué cojones? ¡Corre! Adiós, señor. Hostia, que le podía pegar. No sabía yo eso. What the fuck. ¿Y esta puerta? No hay pantalla de carga y te lo dicen. Sin esconder nada, humildad. Hombre, es que es lo primero. Mira, una llave. Pero esta puerta no está en el code Verónica original. Esta puerta es nueva. Atacaron de repente. Muy pronto el lugar se llenó de estos monstruos. Mi escuadrón, todos muertos. Es un desastre allí afuera. Estoy herido, pero logré escapar. Cerré la puerta de las celdas. Así estaré más seguro. Espera. La prisionera. Al menos ella debe escapar de este maldito lugar. ¿Qué le han hecho a mi hogar? Rodrigo Juan Raval. Que creo que es el que estaba ahí en la... El que me estaba pegando, vaya. Esta puerta no tiene pomo. Pues muy bien. Nada por aquí. Vámonos. Se ve bien, ¿eh? El control es un poco robótico, la verdad. El control es... Pero a ver, es una demo. Está el juego... Yo me imagino que les quedará bastante. Esta puerta está cerrada. ¿Y si uso esto? ¡Ajá! Abierto. El hombre ese es misógino. Estaba en posición combate y le he hecho así para probar. Oye, ¿no llevo el escudo? O sea, el escudo. ¿El este equipado? Ahí va, sí. Pero llevo equipado el este. Quítatelo, coño. Ahí, el cuchillo, el cuchillo. Técnica del Brian a muerte. Cementerio, chaval. ¡Ojo ahí! La explosión acá. El vídeo de la Play 2. Y salen los muertos. ¡Ay, ay! ¡Ay, los muertos! Toma. Toma. ¡Ay, ay! ¡Que me mata! ¡Hijo de puta! ¡Muere, cabrón! Toma técnica del Brian. Doy tajos multiplicados, ¿eh? ¡Me ha matado! ¿Pero what? ¿Pero cómo? ¿Cómo coño me ha matado? ¡Ah, otra vez! Joder. A ver, que salen otra vez. ¿Me puedo ir? Si me puedo ir, me voy, ¿eh? ¡Aparta, aparta! ¡Aparta! Paso, paso. Vámonos, vámonos por aquí. Adiós, que os follen. ¡Hola! What the fuck, la luz, ¿la habéis visto? ¿Qué cojones? Mira, el vídeo de Steve. No me interesa. Mira la pistola. Beretta 93, una pistola italiana que utiliza balas de 9 milímetros. Se cortó el directo. ¿Qué dice? Es que me ha petado hasta a mí, ¿eh? Quítalo que va a explotar, primo. Qué movida, ¿eh? Lo voy a intentar una vez. Si veo que se peta... No sé, lo grabaré yo fuera de cámaras ni que sea. Mira, aquí pierde el sonido. Ha petado otra vez. Es que peta, tío. Vale. En directo no he sido capaz. Se quedaba pillado. Un desastre. O sea, un desastre todo. Voy a probar fuera de directo. A ver qué pasa. A ver si así lo podemos pasar la demo, por lo menos. A ver si, no sé, a ver hasta dónde llega y demás historias. Quiero por lo menos comprobar un poco su duración. Vamos a ver. Vale, se viene la parte turbia, ¿eh? A ver si lo carga bien. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Hala! Que os den, putos zombies de mierda. Voy a desequipar esto, porque la pistola se buguea, tío. Igual es que no sé usarla. Pero vamos. Coger. Es que no me la puedo equipar. Por más que lo intento... Ah, que hay que darle al botón 1, cállate. Joder. Claro, que se cambian de puerto. Vale, venga, pues coge municiones, anda. Coge municiones, Claire. Hay que para la pistola, si total, ¿qué más da? A ver. ¿Qué ocurre aquí dentro? ¿Hola? ¿Ah? ¿Hay zombies aquí? ¿Cómo?
puede ser. Toma. ¿Por qué hay zombies aquí? Si aquí solo hay perros. Madre mía, parece que los tengo pegados, la virgen. ¡Qué duro! Flipa, chaval, si es que no se muere el pavo. Es que no se muere el pavo. No sé por qué se oyen zombies aquí, tío. O sea, ¿por qué hay zombies? Ay, no sé qué cojones he cogido ahí. Mírale. Más raro. ¿Y aquí puedo entrar, a ver? Ah, pues sí. Esta zona no me suena a mí del juego, ¿eh? De hecho, mira, no puedes ir a ningún lado. Está todo chumascado. Qué movida. A ver. Para allá no, para acá. He visto un zombie ahí. No voy a ir por allí. Porque si no... Mira ese, es que no... No sé. La inteligencia que le han puesto. Voy a coger la planta esta. No sé cómo iré ni de salud ni nada. A ver, cógela. Cógela, Claire. A ver. Si yo me tomo una de estas, use. Tu salud ya está completa. Qué movida, chaval. Voy a poner la pistola otra vez. Que aquí dentro seguro que hay... Buena gente. Míralo. Pero qué duros son, tío. Mira este, que viene a por mí. Espérate. Voy a coger esta munición por si las moscas... Y los mosquitos. ¡Mírale, mírale! ¿Qué hace? Tío, pero moríos. Me cago en la cona, chaval. ¡Hala! Estará vivo todavía, capaz. Le doy desde aquí, a ver. ¡Toma! ¡Hala, otro muerto! ¡Ven, ven! ¡Ven, zombie, ven! Ven aquí, ven. ¿Qué pasa? ¿Que te vas a poner tonto? Mira, mira, mira los tembleques que le da. ¡Hala! ¡Hostia! Me ha gustado eso, ¿eh? No me esperaba eso. ¿Qué es esto? Munición del rifle. ¿De qué rifle? Y no sé lo que he cogido ahí. Joya chica. Una gema, tal vez pueda incrustarla en algún lado. Qué movida, tío. Mira este. Toma. Muérete, hombre. ¡Hala! A cagar. Otra gema. ¿Para qué coño es eso, tío? Creo que es la primera vez que veo eso. De hecho, eso no está en Code Verónica. A ver. Que aquí se supone que están las ametralladoras. Se supone. ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Munición del rifle. Pero no hay ametralladoras, ¿a que no? No lo creo. ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Hala! A cagar. Aquí hay una planta. Y no hay nada más. No parece. Se oye mucho zombie, tronco. Ya regi... 13 de mayo. Esta habitación huele a muerte. Según la información que he encontrado, creo que estoy bastante al sur del Ecuador. Afortunadamente, en la litera de abajo tengo a Bob. Uno de esos tipos interesantes. Esto básicamente... Es el mismo texto que en Code Verónica. O sea, el del juego original, el Bob y tal.
Ahí hay un póster. Aquí no creo que haya nada. Aquí tampoco. Y por aquí, mira, son todo pósters de estos de la época, por así decirlo. Vale, pues he cogido un par de gemas. ¿Para qué? Buena pregunta. Buena pregunta. Ahora debo de dar la vuelta por aquí, ¿no? Si todo me cuadra. Adiós. Flipao. Joder, qué pasillero, ¿eh? No es largo. A ver, a ver. Ah, pero no hay puerta aquí. No debería haber. La puerta está cerrada. ¿Pero cuál está? Pero y aquí no hay puerta. Debería haber una puerta aquí. ¿O es esta? Ah, es esta. Que le han cambiado el emplazamiento. Qué bien hablo este año, ¿eh? A ver, hola. Míralos, qué majos. Los chavales. Dame munición. Estos van a salir luego, ya lo verás. Está bien el juego, o sea, me gusta, pero le falta pulirlo un poco. ¿No puedo coger la planta roja? ¿Por qué? Supongo que no está activada, no sé. El baúl sí funciona, ¿eh? Move all. Move all. Move all. Voy a tener que guardar. A ver, ¿se cerrará esto? Sí, sí que se cierra, ¿eh? Ojo ahí. ¿Pero está abierto? No, está cerradísimo. Vale. Pues espérate. ¿Y esto funciona? Voy a guardar todo lo que tenga que guardar. Esto, esto, esto y esto. Ahí. Ahora supongo que sí. Ahora sí. Sí, tienes que. Mira el dedo de Jill. O sea, de Jill, de Claire. ¿Qué le pasa en la mano? A la muchacha esta. ¡Ay! ¡Qué susto! Esto es un guiño a Resident Evil 7. No me lo esperaba, tío. Ay, ¿qué coño cogió ahí? La joya azul. Pero no. No sé para qué coño es eso. Eso no estaba en el juego original, ¿eh? He de decir. Muy raro. Voy a toquetear así un poco. No parece que haya nada. Me voy a meter aquí a ver. ¡Hala! ¿Qué coño ha pasado ahí? Con la cámara. Coño, Steve. Que te calles. Chris Redfield. Seguro se debe verificar el contenido de la siguiente solicitud. Esto es lo mismo que el Code Verónica. Es el mismo texto y todo. No me apetece leérmelo otra vez. La verdad. Ah, el medallón del águila. Y esto es para guardar, pero. Olvídate. ¿Y esto? Pulsa F. ¿Y qué coño habrá pasado? Vale, tenga. Haya pasado lo que haya pasado. Que creo que se ha abierto lo de fuera de los zombies, me parece. Si mal no me equivoco. Lo malo, ¿y ahora cómo paso por aquí? Si llevo. A ver, claro. What the fuck. ¿Puedo usar aquí esto? Si yo hago así, hago así, hago así. Ah, lo pone. Lo que me faltaría es la placa. Ah, esto no se cierra. Vale. Es que llevo balas encima, ¿sabes? No me haría gracia. A ver. Se queda abierto el baúl. ¿Qué coño? Guarda esto. Y ahora, dame esto. Dame esto. Esto. Y el mechero. Y así me voy. No puedo coger esta. Ahora sí me ha dejado cogerla. Combinar con esta. Vale, ya está. Ahí tengo una mezclita. ¡Ah! Es un poco extraño, sí. Pero es que es normal. Es normal que sea extraño porque, a ver.
¡Ay, sus muertos! No, 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 no. ¡Pium! 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 Mírale, se queda ahí como atontado el zombie. ¡Qué duro! ¡Ay! Bueno, no tienen que pulir el control ni nada. Hacerlo más, no sé, más bonito. ¡Madre mía, qué duro es! No veo nada. No veo nada. ¡Hala! Toma por culo. Me quedo sin balas, ¿eh? ¡Hala! A cagar. ¿Y este qué le ha pasado? ¿Que le duele la pierna? Le duele la pierna, yo creo, ¿eh? Me quedo sin municiones. Espérate, espérate. Está muerto, ¿no? Supongo. Quiero creer. Pomo. Un pomo. El maletín está cerrado. Oh, vale. ¿Y esto les puedo dar desde aquí? Sí. Es que si no... Es que no tengo balas. Es que no tengo. Toma. A ver si mueren. Algún día. Algún día supongo que morirán. Tío, qué duros que son. Es increíble. Hala, uno menos. ¿Que estará muerto? Pues no lo sé, la verdad. ¡Ay, ay! Tenemos la llave 3. ¿Y para dónde es? Pues no lo sé. Adiós. Igual es para el maletín este. A ver. No. No, no, no. Voy a usar una hierba. Tu salud está completa. Vale, es que me acojona un poco, la verdad. 3 balas tengo. Me parto. ¿Y a dónde tengo que ir? Ay, ¿me tenía que haber traído el este o no? Creo que me tenía que haber traído el emblema, ¿no? Del águila. Para la puerta doble. Esta llave no es para aquí. Pues para dónde coño, Mírale, mírale cómo viene el cerdaco. A ver si le esquivo. Adiós. ¡Ah, que viene un perro y todo! Bueno, uno. Un par. ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Que vienen los perritos! ¡Corre, Claire! ¡Uf! ¡Hala! Y ahora aquí hay 200. ¡Son 200! Tenía que haberme traído el emblema ese, ¿verdad? Creo que sí. Porque es que si no, no sé por dónde es. ¡Joder! Voy a volver, espérate. Que no sé tampoco si me lo voy a poder traer, ¿eh? Debo decir. Lo que pasa que, tío, te hacen dar una vuelta espectacular, ¿sabes? En fin. Perros y zombies a la vez. Lo tenemos todo. Señoras y señores, ¿quién da más? Adiós. Vamos, Claire. Por aquí, un segundo. Aunque igual no lo puedo coger, ¿eh? Porque lo he puesto ahí. Y no sé si me dejaría cogerlo ahora mismo. A ver. Joder, después del voltoncio, otra vez, tío. Es que no me jodas. A ver. ¿Puedo cruzar sin peligro? No. Desde luego que no. Vale, pues tengo que dejar la pistola, el cuchillo y el mechero. Y el pomo no sé si lo debería dejar o no, a ver. Me imagino que sí. Parece que sí. El pomo creo que tengo que dejar. Bueno, y la llave, claro. O la llave no, la llave también, ¿no? Ah, no, la llave no. Vale, vale. Igual es para alguna de aquí, aunque yo creo que no, ¿eh? A ver, ¿me dejas coger... Joder, el maniquí de los cojones. No puedo volver a coger esto, ¿no? No puedo.
puedo hacer nada. ¿Para dónde será esa llave? Uy, coño, un papel. Vale, que sí. Que eso ya me lo sé. Aquí dentro creo que no hay más puertas. Aparte de la del cajón este. Pero esto... Ah, mira, munición. Dámela. He hecho bien en volver. No, aquí no puedo hacer nada más. Pues nada, vámonos otra vez. Venga. Hostia. Vámonos, vámonos. Devuélveme la pistolita. Devuélveme el cuchillito. Devuélveme el mecherito. Y devuélveme el pomito. Ole. Y esto... No. No, 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 no. Espera. Coño. Guarda esta mezcla. Ahí. No sé dónde tengo que ir. O sea... Vamos, vamos. Tú te vas a quedar ahí, señor. Solito, solito. ¿Perretes? No, no hay perretes. Bueno, hay un perrete ahí. La puerta está cerrada, pero llegas, usas esto y te dice que te peines. Toda la puta vuelta hay que dar. A ver, perro, que voy. Déjame pasar, anda. Los zombies tienen una inteligencia que, bueno, que brilla por su ausencia, digamos. La verdad. Por ahí creo que no hay más puertas. Vale, vamos a meternos aquí, venga. Algo habrá, no sé. ¡Oh, oh! ¡Ay! ¿Y esta de aquí la puedo abrir? A ver. Está cerrada. ¿Y si uso esto? No. ¿Y esto? Tampoco. Pues tío, ¿dónde es entonces? ¿Dónde tengo que ir? Pues que se acaba ahí la demo. No creo, ¿no? Ahí hay unas cadenacas. A ver. No. Y no. Joder. Pues entonces... ¿Dónde coño tengo que ir? Si no tengo el extintor ni nada. ¿Y la llave no era para el maletín? No sé. Qué extraño. Y donde el zombie de... Donde cogí la llave, creo que tampoco había nada más. O sea que no sé. Más extraño esto. ¿Aquí puedo entrar? ¡Ah! Amigo. Que es verdad que esta no tenía pomo. ¡Ay, mira el extintor! ¿Dónde está? ¡Anda la virgen! ¡Qué bueno! Pasa que... Vale, cogió las balas. Pasa que esto es una zona totalmente inédita. O sea, esto no está en Code Verónica, en el original. Vale, pues ya tenemos el extintor. Ahora tocaría ir a apagar el fire y pillar la placa. Y luego ir y ponerla. A ver. Le falta que el control sea más dinámico, tío. Es que yo sé que esto es una demo, que falta mucho por pulir, pero... El control se hace muy pesado, tío. No puedo usar este objeto aquí. ¿Por qué no? Pues ¿dónde lo uso entonces? ¡Ay! Aquí no hay nada. ¿Cómo que no? Me dice que no lo puedo usar. Tu salud ya está completa. ¡Coño! ¡Equípate esto! ¡La Virgen! Putos zombies, tío. Ahí, ahí, pegaos entre vosotros. Joder.
Qué duros. ¡Hala! Ya no tengo munición. ¿Has visto qué divertido? Pero te meto así, te hago técnica del Brian. Me va a matar. Me matará. ¡Oh, que viene el otro! Tío, no me jodas. Igual es que es por el otro lado, por donde está el maletín, ¿eh? Dejarme pasar, cabrones. ¡Uy, voy jodido, eh! ¡Corre! ¡Corre, Claire! Joder. Igual lo tengo que usar aquí, en este lado. Joder. Mírale. Toma. Coño. Por aquí puedo cruzar. Ah, no hace falta que dé todo el rodeo. Aquí no hay nada. ¿Pero cómo que no? ¿Y entonces? ¿Dónde tengo yo que usar el extintor entonces? What the fuck? ¿En la casa que está en llamas? ¿Es que otra cosa? Venga, abre. En esta de aquí, bueno, de la siguiente zona. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! ¡Me van a asesinar! Me he quedado ya sin plantas, ¿eh? Voy a rodear. Y así esquivo al zombie ese de mierda. Muy extraño esto. Igual hay que usarlo aquí. Pero es que esta casa en el code original no está, ¿eh? O a mí no me suena, por lo menos. A ver. ¿Qué va, tío? Munición del rifle cogido ahí. Pero, ¿qué rifle? No sé, tío. Es muy raro esto, ¿eh? Es rarísimo. ¿Dónde se supone que hay un rifle? Me lo podíais dar, la verdad. Toma. No le doy. Toma. Así no, pero así sí. Le doy solo así, mira, placa. Venga, otro. Placa. Y placa. Qué duro es. ¿Vienen los perros? ¡Hostias! Pero al perro no le doy, claro. Me desplaza el perro, ¿eh? Paso, paso, me voy. Que te den por el culo. No sé, tío, he conseguido el extintor y ¿qué? ¿Y ahora qué? ¿A dónde tengo yo que ir? Me pregunto. No será para usarlo por aquí tampoco, ¿verdad? No creo. ¡Ay, perrito! ¡Corre, corre! O en este camión de aquí. Aunque, ¿qué sentido tendría eso? No sé, tío. No sé. Es muy raro esto, ¿eh? Es muy raro esto. ¿What? Me ha parecido que ponía algo aquí. No sé. Estoy un poco emparanoiao, la verdad. Un poquito. Es muy raro esto. Es rarísimo. ¡Mírale! ¡Ahí va y me da el hijo puta! A ver si me lo cargo. Así, un poquito. Estoy más muerto. Toma. Toma. ¿Muerto? ¡Ole! Mi niño, mírale cómo atraviesa las paredes. Aquí no hay nada. Y tú haces así
Y no te deja. ¿Cómo no va a haber nada si aquí debería estar el maletín? ¿No? El fuego parece que no te hace daño, ¿eh? ¿Y esta llave para dónde coño es? Padlock. Llave del candado. Una llave simple que parece abrir un candado. ¿Y dónde coño allí? Claro, la de la puerta de la parte de atrás, pero es que no se abre, tío. Buah, ¿cómo voy? Voy a morir, ¿eh? Si muero, te juro que paso. O sea, me da igual. Es que mira, tío, mira qué zona hay ahí. ¿Y cómo vas ahí? Mira, aquí hay un candado, ¿eh? Ahí hay una... un candadito, ¿sí? Pero no puedo. ¡Anda! ¿Cómo lo he hecho? No, 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 no. Aparte, hijo puta. Ahí hay balitas. ¡Oh! Una planta, corre. ¡Corre! ¡Corre! Bien, 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 bien. ¡Qué bien! Dame, dámelo todo, dámelo todo. ¿Y dónde está ese? Hay un polvito raro ahí a sus pies. Me tiene rayado eso, ¿eh? Me tiene mosca. O son los pies del propio zombie, no lo sé. Qué movida, tío. He roto el candado sin darme cuenta, ¿eh? En fin, mejor. Hala, vámonos. A ver qué hay aquí. Porque esta zona yo no sé. What the fuck? Dame balas. ¡Morid, cabrones! Joder, macho, me acojonan los sonidos, tío. ¡Qué duro! ¡Válgame Dios! Si le meto así. Oh, 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 oh. Que me va a matar el cabrón. What the fuck? No, no, hijo puta. ¿Muerto? Uf. Fatal, ¿eh? Fatal, fatal. Algo por aquí que me interese. No. Esta zona es completamente nueva, tío. Esta zona no... No sé, no me suena haberla visto en el original. Ah, mira. Esto es para meter las joyas. Parece. Ah. O sea que voy a tener que... La puerta está cerrada. ¿Y no será para esta llave? Ah, pues no. Tengo que ir a por las joyas. Oh, Dios mío, no. ¿Por qué? Señor, tú no tendrás más munición, ¿verdad? No tiene pinta, no. ¿Cómo me he cargado el candado de forma inesperada, tío? Me ha hecho gracia y todo. Ay, ay. Algo por aquí, así rápido. Que no esté viendo. Algo de cura. Algo, no sé. Mira. Sí, pero... Oh, tenía que haber... Si lo hubiese visto, lo hubiese combinado, tío. Es que por aquí veo brillitos, pero no sé si son los propios zombies. Qué movida. Nada, nada. Vámonos, vámonos. ¿Y el extintor para qué cojones lo quiero entonces? Si no me deja apagar el fuego ni nada. Voy a ir a por las gemas. Es que menudo vuelto te tienes que dar, ¿sabes? Fuck. Fuck. Que os den. Ahí va. Perrito, perrito. ¿Y si la abro desde aquí? A ver, ¿puedo? ¡Oh! Corre, corre. Entra, entra. Es desde el otro lado, claro. Yo rayado, ¿sabes? Ay, 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 ay. Ay, que se buguea el juego. Perrete. Ay, perrete. Y el maletín este nada, ¿no? Ni con la llave ni pollas. Maletín está cerrado. Ah, bueno, que la llave ya la he usado. ¿Qué cojones? Claro. Diréis, ¿por qué intentas usar un extintor en un maletín? Pues no lo sé. No le busquéis la lógica. Ya está. Es raro. Esto es raro. Vale, ¿y qué joya será?
Joya grande, joya chica, será la grande, supongo. Vale, guarda esto, guarda esto. No tengo el rifle, yo es que no sé dónde estará el rifle. Voy a guardar esto, voy a guardar el mechero, aunque igual me hace falta. Me va a llevar la joya esta, me va a llevar la mezclita y me va a llevar las dos joyas que faltan, por si acaso. Así. Es una putada, tío. Me gustaría hacerme la demo entera, pero... Pero claro. Me gustaría. Yo mismo lo he dicho. Ay, cómo suena la recarga de rara. Hace un ruido más extraño. No sé. ¡Ay, el perrito! ¡Los perritos! ¡Corre! Déjalos, déjalos ahí a su rollo, a los chavales. Déjalos, que sean felices. Y todo eso. ¡Mírale! ¿Pero por qué le tengo detrás tan rápido? No lo entiendo. ¡Oh, fuck! Dios. Esto hemos dicho que no se abría, ¿verdad? La puerta está cerrada. Es extraño, tío. Es extraño. Porque hay muchas zonas que, claro, que yo no había visto nunca en la vida. Corre, corre. Corre antes de que vengan. ¡Mírala! Pero, Claire. 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 ¿Me está vacilando, Claire? Ahí. Le cuesta abrir hasta puertas. Adiós. A ver si tiene algo esta movida. Igual no tiene nada, ni funciona ni nada, ¿eh? No lo sé. No lo sé. Si yo hago aquí, hago así, hago así. Ah, amigo. ¿Y si yo hago aquí, hago así, hago así? Ah. Hostias, pues me faltan dos joyas todavía. ¿Y dónde coño están? Voy a darle así a muerte por todas partes. Esta puerta estaba cerrada. ¿Qué llevo? Vale. Uf, dos joyitas me faltan, ¿eh? ¿Dónde coño estarán, tío? ¿Dónde huevos estarán? Ahí está la pregunta del millón. Hola, zombies. Le brillan los pies o algo así, es raro, ¿eh? A la verga. Algo por aquí que me interese. Algo para mi body, por favor. Necesito joyitas de esas. Mira, mira, mira. Mira, ¿ves? Tiene como un brillo ahí a sus pies. Es más raro. ¿Cuántas balas? Tres balas. No, y luego para que no tengan nada. Gastando balas para nada. No sé, tío, es muy extraño. No sé dónde estarán las joyas que faltan para el cacharro ese. No lo sé, la verdad. Es muy raro esto. Mira, he visto una. Mira, 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 mira. Vale, me falta una. No creo que esté muy lejos, ¿eh? No sé por qué me da que muy lejos no va a estar. He puesto una amarilla, una roja, que sería la grande, una azul, ahora tengo una verde. ¿Y de qué color puede ser la última? ¿De qué color será la última gema de estas? Igual está por aquí, por el cementerio, que hay tumbas abiertas y movidas. A ver, espérate. Un segundo. Pues la tengo por aquí cerquita, ¿eh? ¿Eh? Ya por aquí no he explorado una mierda, claro. Estaba todo lleno de hijos de puta. No podía ni explorar. Mira, una tumba abierta, ¿ves? ¡Anda! Y paso por encima, ole. Ole tus huevos, Jill. O sea, joder, me ha dado con Jill. Es que Jill es mi waifu, ¿qué voy a decir? Claire, coño. Se me va. Perdón. ¡Ay, sí! Mira, me he puesto malo y todo. Ay, Dios mío. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¿A donde el señor? A ver si... Aquí no creo, porque no me deja usar eso. Voy a bajar un momento a ver. Es muy raro, tío.
No sé. Es muy raro. Voy a meterme aquí y voy a investigar esto un poco por aquí, así. Voy a entrar aquí a ver este que se cuenta. No creo que se cuente nada, pero bueno. Hola, señor. Estoy aquí dando una vuelta. Estoy buscando unas gemas y tal, pero... Uy, qué susto. Pero no las encuentro, ¿sabes? No hay manera. No hay manera de dar con ellas. Tú sigues ahí en posición ataque, ¿eh? Tú no te rindes. La Virgen, chaval. Por aquí nada. No sé. Me estoy volviendo loco dándole al botón, ¿eh? Debo decir. ¿Dónde estará la gema esa, tío? Es que me falta una puta gema. ¿Qué coño he cogido? ¡Oh, mírala! ¡Amarilla! ¡Hostias! ¡De puta madre! Joder, la tenía en el baño de la esta, menos mal. Menos mal, tío. Vámonos, vámonos. Vamos a ponerlo a ver qué ocurre. A ver qué me da eso. Igual me da la pieza para hacer lo de el medallón este del águila. Supongo, no sé. Porque es que si no, otra cosa. El rifle. Hay munición para un rifle, pero tampoco hay rifle. O sea. Que sí, que vuelvo a repetir que es una demo. Que a esto le falta mucho trabajo. Lo está haciendo un fan. Porque sí, o sea. Ya esto supone un trabajo que te cagas. La verdad, las cosas como son. Le falta pulir muchas cosas, obviamente. Pero. Uf, es que esto lleva una tela que flipas. No recuerdo el nombre de la persona que lo está haciendo. Si me acuerdo, lo dejaré abajo en la descripción. Si recuerdo mirarlo. A ver. ¿Qué tiene esto aquí? Vale. Y vale. Y tenemos llave del maletín. Ah, amigo. Amigo, venga, pues vamos al maletín. Vuelta para acá, vuelta para allá, la virgen. Vamos al maletín, Zaco. Que no estén aquí. Uf. Míralo, van sincronizados. Están haciendo el baile de Michael Jackson, el Thriller. Van sincronizados los putos zombies. Qué cabrones. Mira el perro, ándale. Ahí atascado en la pared. No me ataques, perrito. Dejarme en paz, por favor. Venga, va. Esas animaciones de las puertas, ojo, eso hay que cambiarlo, ¿eh? Hay que poner puertas como en el remake del 2 o del 3. De estas que empujas y se abren. Porque es raro, tío. Se abren un poco extrañas, la verdad. Y este sigue ahí, el chaval. Hace compañía. A ver. ¡Oh! Parece un gran arma. Ya. Ya te digo que parece un gran arma. ¡Hostia! Para hacerle pla, 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 pla. Y reventarles la vida a todos. Espérate. Voy a coger su munición y voy a dejar la pistola, de momento. Parece un gran arma, dice. Mueve esto. Dame esto. Me voy a llevar esto por si acaso. Y me voy a llevar esto. Porque realmente, ahora mismo, aparte del extintor, no tengo nada con lo que avanzar. 30 balas tengo nada más. Bueno. Y este fusil no está en el code original. Claro, aquí han metido este fusil. Que por cierto, no veas cómo mola el fusil, las cosas como son, porque no están las UCIs estas duales. Esas estaban guapas, pero coño, si tengo que elegir, pues me quedaría con uno de este tipo. Señor. ¡Qué duro! La cona que lo parió. Espérate. Ven aquí, ven, acércate aquí al cristal, ven. Al cristal, qué bien hablo. ¡Hala! ¡A la verga! Tanta gilipollez ya, coño. No tienes nada, que no. Por aquí no hay nada. A ver. Esto no tiene nada. ¡Uy! Dos slots. ¡Anda! Había aquí una riñonera. ¡Hostias! Muy guay, coño. Joder, qué inesperado. La verdad. Ante esto. Voy a despejar. No sé si. ¡Hostias! Perretes, perretes, cuidado. Cuidado con perretes. Mierda, qué vuelta voy a dar más tonta. Bueno, no pasa nada, venga, va.
Pasando de tos. ¿A dónde puedo ir yo, gente? ¿Qué hago? Es que ahí está la pregunta. Por aquí detrás creo que no hay nada. ¿Vienen los perritos? No, son muy lentos, menos mal. Son un poco tontolines, la verdad. ¿Y para dónde es el extintor, tío? Si no es para el camión, no es para esta habitación, ¿para dónde ciruelos es el extintor? Aquí tampoco lo puedo usar. ¿Qué hago? ¿Me cargo a los que hay aquí fuera? Ahora que llevo un metralleto del 4 largo. A ver. Dime que no estáis en la puerta. Bueno, casi. Están sincronizados haciendo su baile y sus movidas. A ver. No dura nada la munición, ¿eh? ¿Cómo voy? ¡Cuatro balas! Muy bien, muy divertido, ¿eh? Pocas balas para mi cuerpo, la verdad. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Corre! Ahora voy bien. ¡Hostias! Este ahora corre. ¡Míralo! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Hala, muerto, cabrón! ¡Hijo de puta! ¿Y tú? ¿Te puedo matar? ¡Hostia, ahora corre este! ¡Oh! No, 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 no. Fuck, fuck, me va a matar, ¿eh? Ah, no, lo voy a matar yo. Ja, ja, ja. No tengo más curas. Ni nada, o sea. Nada de nada, la verdad. No hay nada por aquí. Aquí no puedo pasar. Contiene una ranura, ya, ya lo sé. Ya lo sé, pero si he puesto el medallón en el otro lado, igual es que no lo tenía que haber puesto, ¿eh? Igual no tenía que haber puesto el medallonaco. No sé. No sé qué hacer. O sea, no sé qué más hacer ya. Es que realmente ya. No sé dónde puedo avanzar. No lo sé. A ver. Aquí no hay nada. Pero ¿cómo que no hay nada? Es que no entiendo por qué dice esa frase tan estúpida. No lo sé. Desequípate. Combinar. ¿Con qué? Combinar. ¿Con qué? Combinar también. No sé, tío. Y es que no me lo puedo equipar ni nada. Digo, igual hay que equiparse lo que es más dinámico, pero no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a mirarme un vídeo por YouTube. A ver si es que la demo no tiene nada más o qué, para salir de dudas, más que no hay no estar aquí dando 20.000 vueltas. Voy a mirarlo en un segundo. Vale, que sí que se puede usar el extintor. Coño, yo aquí gastándolo todo, no tengo plantas, no tengo curas, no tengo nada más que ganas de morirme. Sí que se puede usar, sí. Sí que se puede. Y de hecho, vamos, entra. De hecho, se usa aquí, en la. No, en la siguiente zona. Buah, he matado a todos los zombies, me he quedado sin munición. Ni curas, ni nada, tío. Una planta, por Dios. Que mira cómo va esta pobre mujer. Joder, tronco. Claro, es que como es una demo, no sabes tampoco si se quedará parada en algún punto. El extintor se usa aquí dentro, pero es que lo he intentado ya. O sea, habéis sido testigos que lo he intentado y que no ha funcionado. Pero sí que he visto en un vídeo que lo usa aquí dentro, coño. Lo usa aquí. O sea, te pones aquí, un poquejo así, y hace ¡pam! ¡Pam! ¡Ahora sí! Coño, me estaba yo rayando, tío. ¿Qué coño he cogido? ¡Hala, hala! Plantas. ¡Oh, pero es roja! ¿De qué me sirve una? ¿La acabo de gastar? Bueno. Pues voy a ver si sobrevivo, por lo menos. Qué inesperado, tronco. He gastado la planta roja en nada. O sea, se la ha echado y ha dicho, uff.
Llevo una puestada encima que flipa, ¿sabes, Pedrito? ¡Venga! ¿Qué haces? ¡No entra! Ahora, que le cuesta, tío. Ahora hay que ir a la del cementerio. A ver. Vamos, Claire. Por Dios. Por Dios, por lo menos me gustaría. ¡Oh, no! ¡No me matéis! ¡No me matéis! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Que me fallan los controles! Pero tío. Pero tío, ¿por qué? Ahora. ¡Uf! Digo, estoy muerto, ¿eh? Pero no. Vale. Hay que ir a la de la reja. A donde está lo de las joyas. Que allí va esta llave. Claro, yo he probado antes con el extintor ahí en esa zona y no funcionaba. Digo, pues no funcionará. Pero sí. Sí que ha funcionado, sí. Joder, es que tienen. Buah. Le falta mucha cosa por pulir al juego este. Pero es que es lo que digo. Vuelvo a repetir. Es que lo voy a repetir 200 veces si hace falta. Bastante, ¿sabes? Bastante, tío. Esto tiene un curro que alucinas detrás de ello, ¿sabes? Esto tiene un curro impresionante detrás. Usa esto y vamos para adentro, a ver. Vale. Oh, dime que aquello es un botiquín, por el amor de Dios. Aquí no. Uy. Gracias por su apoyo y por utilizar nuestros productos. Características del TG01. Vale, que sí. Esto es de Code Verónica. Esto cuando salga el juego completo. Ah, pues no. Me he desilusionado. ¿Qué era eso? Cálico. Electrónico. Ah, es un arma. A ver. ¡Hostias! ¡Qué guapa, ¿no? Mira el maniquí. ¡Ay, la placa esta de! De lo que coño sea. Claro, ahora sí voy a poder hacer el medallón. Cojones. ¿Puedo entrar aquí? A ver. Que haya alguna cura, por Dios. Una planta, ni que sea, tío. No pido más. ¡Oh! Una, no, dos. Para mis huevos. A ver, ¿tengo el cuchillo? Sí. ¡Oh! ¡Qué bien! La puerta está cerrada. Ah, hay que darse toda la vuelta. Vale, pues. ¡Pam! ¡Pam! Por lo menos vamos un poco mejor, ¿sabes? Venga, va. Ahora voy a ir. Bueno, si hay que ir a donde. A donde la movida está. ¿Qué es eso que hay ahí flotando en el suelo? ¡Ah! Otros dos espacios. Anda. Y aquí no hay nada más, ¿verdad? Supongo. No. Bueno, por lo menos estamos curados. Algo es algo. Vamos a ver. Oye, es larguita la demo, ¿eh? Joder. Es larguita, tío. Está bien. Va a ser una demo, joder. Vale, ahora hay que ir a donde los metales, donde los detectores de metales y esas cosas. Venga, Claire, por Dios. Lo que le cuesta abrir una puerta, la Virgen. Vamos, vamos. Claro, es que yo intentando usar el extintor en el camión y tal, a ver, me ciño al juego clásico, yo qué sé, tío. Yo qué coño sé. Mira el perro ahí, asomado, al balcón. Vamos a dar por aquí al rodeíto. Ahí. Pasa que los putos perros muchas veces, tío, se meten, ¿sabes? Que me voy. Por aquí, por aquí. Vamos a ver. No sé si dejar el fusil este y llevarme la pistola, que para algo he pillado balas, y tal y cual Pascual, ¿sabes? Bueno, de todas formas, ahora mismo lo que voy a hacer es dejar todo, casi todo. Mira, el rifle, fuera. El cuchillo, fuera. El mechero, fuera. Esto, fuera. Y así. Porque con las balas no salta, así que no hay problema. Vamos para allí. Hacemos la combinación esta de su puta madre. Con la combinación que me tiene que dar
la placa del águila esta que no es de... ¿Cómo que no puedo usarlo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo que no? Ahí. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Me tengo que quedar aquí? No. ¿Aquí? No. What the fuck? ¡Ah! ¡Que me lo ha dado directamente, coño! Buah. Corre, 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 Claire. ¡Corre! ¡Esquívalos, esquívalos! ¡Esquívalos! ¡No te atasques! ¡No! ¡Claire! ¡Por Dios! Corre, corre. Dame. Y el mechero también. Es que creo que no se para el tiempo cuando estás en el baúl. O sea, te pillan y te pillan, ¿sabes? Estoy a salvo aquí para equiparme esto y esto. No, pero... No me puedo equipar las dos cosas. No puedo. Pues me voy a equipar la ametralladora esta. ¡Óndala! Qué chula es, ¿eh? Joder. Venga, va. ¡Ay, perrete! La de vueltas que vamos a dar, perrete. Le pego unos tiros al perrete. Es que no quiero que se acabe la demo sin haber probado el arma esta. A ver. Vale, ya. Me he quedado a gusto. Vámonos. Han sido buena onda los perretes conmigo, por eso no los quiero matar. Paso. Vámonos, vámonos. Ahora haces aquí. Y para adentro. What the fuck? Ahora soy Steve, ¿por qué? ¿Solo tiene esto de arma? ¿Sí? Anda, coño, que ahora manejo a Steve. What the fuck? Madre mía, el movimiento de Steve, qué raro es, tío. Solo tiene el cuchillo. Y bastante. Estoy directamente aquí. Esto no puedo. No sé dónde tengo que ir. Me acabo de quedar loco, la verdad. Por aquí tampoco parece. Voy a subir arriba, a ver. Coño, qué guapo, ¿eh? Que ya tienen hecho parte de la mansioncilla esta, hostia. Qué currao, tío. Qué currao. Si le ponen empeño, van a hacer algo espectacular, ¿eh? Y además que le van a meter cámaras fijas y de todo. Ojo. La opción de cámaras fijas, vaya. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Puedo acceder al baúl con Steve? No. No hay nada. Yo estoy dándole a la E a muerte, ¿eh? Yo le estoy dando a muerte aquí a la E. ¿Puedo empujar esto? No. Vamos, Steve. Bueno, esto se supone que es la puerta de las pistolas, pero... No la abre. ¿Y entonces? ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué he entrado yo aquí? No hay nada, tío. No sé, no sé, tío. Espérate, voy a comprobar otras puertas, a ver, no sé. Es muy raro, ¿eh? Venga, Steve, coño. Le cuesta, chaval. Voy a probar esa de ahí enfrente, a ver. ¿Y esto qué es? Nada. Aquí, no sé yo. Ah, sí, sí que entra, sí. Sí que entra, sí. What? What the fuck? ¿Qué coño?
Entra y se sale para afuera. No entiendo nada, ¿eh? Mírale, mírale cómo baja las escaleras. La Virgen. ¿Por aquí me puedo ir? No. Qué extraño es esto. ¡Toma! Mira qué ataque tiene, no lo sabía. ¡Toma! Válgame Dios. Pues no sé. No sé dónde tengo que ir. ¿Se acabará aquí la demo? ¿Ves? Es que son las dudas que yo tengo. Igual te deja aquí para que te recorras esto y veas el progreso que llevan los creadores de esta zona y demás. No lo sé. No lo sé, porque mira, no hace nada. O sea, ni el ordenador, ni nada. Subes arriba. No sé. Vamos, Steve. Ay, Dios mío. Luego es que Steve no tiene inventario ni nada, ¿eh? Muy raro esto, tío. Mírale, los botes que pega. El otro lado es que no puedo entrar, se buguea. Y aquí tampoco, es que no entra, no. Y muy bien, ¿y ahora qué? Acabo de romper el juego. Puede ser. ¡Mírale! Así le podemos ver de frente a Steve. Con su collar y sus vainas locas. No sé si habrá algo más después de esto, la verdad. No tengo ni idea de si habrá algo más. Pero bueno, es un buen fondo para... yo qué sé. De hecho, incluso, espérate, mira. ¡Mírale! ¡Qué majo es Steve! ¡Ándale! Cómo cae y cae y cae hasta el infinito, agarrando ese cuchillo de una manera tan extraña. ¡Ay, qué lástima! ¡Qué lástima! Voy a mirar a ver si tiene algún tipo de final realmente o no, porque no lo sé. Vale, chicos, pues no. Efectivamente, aquí se acaba la demo. O sea, no hay nada más. Era explorar un poquito la zona esta de la mansioncilla con Steve. Se supone que Steve no debería llevar un cuchillo en la mano. No sé por qué hemos tenido un cuchillo. Ya veis que no tiene inventario ni nada. Y él hemos pillado con su eterna caída al muchacho. Y ya no tendría nada más. O sea, puedes darle aquí. Y pues eso. Y estamos en el limbo más infinito. En el limbo infinito estoy. What the fuck. Pero qué nombre. Si yo le doy a restar. Ah, se cae directamente. Pero vamos. Que ya... no hay nada más que ver. O sea, se acabó la demo de Code Veronica. Creado por Matt y Brins Scott. O sea que, mira, tenemos modos de juego. Que todo esto irá viniendo y demás. Modo de no sé qué. Ah, este es el modo que yo quería probar. Este de aquí. Que es el modo... es que no llego a leerlo y tampoco puedo darle para allá para ver lo que pone. O sea que no puedo llegarlo a leer. Pero es un modo... pues que suena así música, rollo mercenarios, cosas del rollo. Y tenemos ahí al buhonero. Pero esto ya lo probaremos otro día. Esto, de momento, no lo voy a probar. Ya lo probaremos, chicos. Yo creo que el primer contacto con la demo ha estado bien. Y nada, se irá viniendo. Si lo sacan algún día completo, lo traeremos por el canal, eso seguro. Ya sabéis que todo lo que tenga que ver con Resident Evil, me la gociselo. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Mira, modo foto. Si tú quieres, puedes venir para acá. Va un poco lenta porque le cuesta. No puedo salir de la celda. Bueno, me hubiese gustado hacerle una foto a este señor, pero bueno. El buhonero te observa. Cuidado con él. Ya, se acabó. Y poco más, gente. Hasta aquí, bueno. Ya habéis visto que la demo, o sea, yo me pensaba en ciertos puntos que se acababa o algo así, pero no, es que como hay objetos que no se usan donde tú crees, pues ya no sabe uno qué pensar y además siendo una demo no sabes tampoco hasta dónde va a llegar. Y nada, al final la hemos traído, la he tenido que traer fuera de cámaras, o sea,
solamente el trozo del principio sacado de un stream, pero lo posterior es fuera de cámaras porque el programa no me lo streameaba bien el juego. Y nada, ya habéis visto diferentes habitaciones, la verdad que tiene muy buena pinta, lo único que espero es que le pulan bien el control, o sea, que el control sea un poquito más tipo los remakes de Resident Evil 2 y 3, que sí, que esto no es lo mismo, que está siendo hecho por fans, pero yo creo que pueden llegarle a pulir bastante más el control, para hacerlo un poquito más cómodo y no tan ortopédico, digamos. Que ojo, que esto tiene un trabajazo detrás impresionante y nada, yo animo a los chicos de este proyecto a que lo acaben y ya digo que se vendrá el juego completo cuando lo saquen. Seguro que lo jugamos aquí, además seguro que lo jugaremos varias veces en todos sus modos. En fin, ya sabéis que Resident Evil a mí me llega la patatita y la saga esta me encanta y estoy trayendo todo lo que salga sobre Resident Evil, o prácticamente todo. Y se irán viniendo más cositas poquito a poco y próximamente, gente. Y nada, ya sabéis que podéis ponerme por ahí abajo por los comentarios lo que os parece este remake. Si le tenéis ganas, si lo jugaréis, si no lo haréis, no sé, lo que queráis. Para eso están los comentarios, gente. Y poco más, de momento hasta aquí. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch, donde me pillaréis en directo jugando a estas cositas o a lo que vaya surgiendo. Y poco más, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes, cuguitas.